Obviamente somos conscientes que no ha sido nada bueno. Estuvimos participando en 3 torneos. La Sudamericana, la Fase 1 y el Bicentenario. Obviamente que no nos fue bien. Tenemos claro que tenemos que mejorar. Tenemos mucho por corregir. Pero eso se logra con trabajo, con esfuerzo de cada día, con la dedicación que le pongamos cada día en cada entrenamiento, y todavía falta un torneo para nosotros poder mejorar y terminar bien el año. Las cosas no salieron como lo habíamos pensado, las cosas no salieron como lo habíamos planeado. Nos tocó un grupo duro, pero eso no es excusa. No pudimos competir al nivel que se necesitaba en ese torneo, y lamentablemente no fue muy, muy mal, hay que reconocerlo. Pero esto es parte del fútbol, hay que reponerse. El año pasado no fue bien, pero eso ya es historia pasada. Lo de este año, que no fue mal también, hay que dejarlo atrás y hay que pensar en el futuro y simplemente trabajar y mejorar y corregir todo lo que se hizo mal. El año pasado no fue bien teniendo los 2 torneos. Logramos clasificar nuevamente una Sudamericana y no fue bien en la Sudamericana. Entonces no pasa por eso, simplemente las cosas no nos salieron. Nos superaron en muchos partidos en el torneo local al final porque empezamos bien, y en la Sudamericana obviamente fuimos superados en casi todos los partidos, a excepción del último que pudimos empatar acá con Peñarol. Pero obviamente tenemos claro que no alcanzó todo lo que hicimos, y producto de ello los malos resultados. Sí, esto es así. Esto demuestra que hay un buen nivel también en la segunda. La idea era ganar en el partido, no se pudo. Ellos se cerraron muy bien, armaban muy bien sus bloques. Y seguramente en los penales ya es tema de azar. Y yo obviamente, sin quitarle mérito a Chabelines, fueron justo ganadores ahí en los penales porque patearon bien. Yo no pude tapar un penal, entonces se nos complicó. Pero ahora ya dejamos eso atrás y hay que concentrarnos en la fase 2.